morir. Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. ¿No íbamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. Preocuparse. Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. También sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. Y a Diane Fossey le mataban gorilas. ¿Quieres acabar como ella? ¡Nazar! ¡Nazar! Continúa. Se explica por sí solo. Yo voy a contar la parte que tengo, que es el proceso de cómo hemos llegado hasta aquí. Todo comenzó en el año 2010, cuando se convocó el primer premio internacional de estudios moriscos de Andalucía, Villa de Cifuentes. Se me ocurrió presentar un trabajo y abordar esta historia que me llegó a través de un trabajo previo que había realizado el historiador ya desaparecido, Nicolás Cabrillana, donde se incluía un pasaje en el que se incardinaba esta historia, ¿no? Me remite este trabajo a los archivos de la Alhambra de Granada, donde se encuentra todo el procedimiento que se llevó a cabo contra los moriscos de Frigiliana, y allí llevó a cabo una investigación que dura aproximadamente un año. La historia, conforme yo iba descubriéndola, la documentación que iba pudiendo encontrar, pues la historia me iba apasionando, me iba quemando en las manos realmente. Es una historia que sucedió aquí en Frigiliana y que tenía como protagonistas a los moriscos que venían de otras partes del Reino de Granada, para excavar desde aquí al norte de África, ya que esta tierra era una tierra diferente, especial. ¿Por qué? Porque era tierra de señorío. Y en esos territorios, los moriscos, en cierto modo, se encontraban algo más protegidos del poder real. Esto sucede en la noche del 23 de julio de 1548 y no voy a desvelaros el contenido de la historia porque la obra se expresa por sí sola. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Primero, en 1487 cayó Vélez. Luego, en 1492, todo el reino nazarí de Granada. El poder militar de los reyes católicos dio lugar al fin de un tiempo llamado Al-Ándalus. Los hechos que aquí tuvieron lugar pasaron a ser conocidos como la cabalgada de Frigiliana. No fue algo esporádico. Esta historia venía ya de muy lejos.
Los moriscos Lorenzo el Hadid y Juan de Olaile instigaron y organizaron una huida al norte de África en 1544. 4 años antes, el abuelo de Hernando el Darra fue encarcelado y secuestrado por orden del conde de Tendilla para evitar así que los moriscos de Frigiliana se uniesen a una flota de corsarios berberiscos. Pero volviendo a los hechos de la cabalgada, todo empezó a eso de la medianoche de un lunes 23 de julio de 1548, cuando 6 flotas procedentes de Tetuán llegaron bajo el mando del comandante Karamami e hicieron tierra con sigilo en la desembocadura del río de Nerja. No se dieron cuenta, pero fueron divisados por los guardas de la Torre Baja y del castillo de Nerja. ¡Moro! ¡Moro! ¡Moros en la costa! ¡Moros! ¡Dar alarma! ¡Avisad a las guardas de Vélez! ¡Moros! ¡Moros en la costa! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Encended las almenaras! ¡Moros! ¡Moros en la costa! Chicos también. Estamos en un momento muy lindo porque vamos a estar en presencia de una de las artistas más importantes del mundo de estos últimos tiempos y se retira ya, pero estoy seguro que va a estar en los corazones de todos, de todas las personas que la han escuchado y la han visto.
sin dilatar más, vamos a presentar a la novia del feeling, la diva del Buenavista, doña Omara Portondo. Thank you.
los días y yo desesperando y tú contestando ¿qué? Quizás, quizás, quizás. Me invita a bailar, ya a la playa yo quiero ir a bailar.
Thank you.